Hey car lovers, ¿cómo están? Espero que estén supremamente bien. Me encanta saludarlos y estar nuevamente aquí en este nuevo video tutorial. El día de hoy quiero hablarles un poco de lo que es nuestra clasificación de precios en nuestra página web www.carshop.co. Hay algunas dudas con respecto a nuestra comunidad en el momento de comprar en la página web. ¿En qué clasificación estoy? ¿A partir de cuántas cantidades o unidades puedo tener un precio especial, entre otras? Así que quédate en este video porque te lo voy a explicar todo. Lo primero que vamos a hacer es darle me gusta y suscribirte y activar la campanita para que sigas recibiendo más de nuestro contenido. Bueno, mis caro lovers, entonces el día de hoy quiero que aprendamos cuáles son esas tres clasificaciones en cuáles vamos a aplicar, y es sumamente fácil. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador. Vamos a colocar la página www.carshop.co. Automáticamente nos direcciona a nuestro portal mágico, nuestra página web. Antes de iniciar sesión, quiero explicarles por qué, por ejemplo, si tú no te has registrado, te aparece tres opciones de precio. Y es que es muy fácil. Ustedes pueden buscar aquí en las diferentes clasificaciones de productos que manejamos, que está en la parte de arriba del home, ¿sí? Que tenemos herramientas, piedras cuentas, cadenas y demás, y su subcategoría, ¿ok? Pero si no, y digamos ya tienen el código o la palabra clave, pues lo colocan acá arriba fácilmente en el buscador. En este caso yo ya tengo un código, entonces vamos a usar el 02152, ¿ok? Le vamos a dar clic y automáticamente nos va a llevar al set de 6 mandriles y nos arroja toda la información del producto. La idea es que, digamos, podamos encontrar su fotografía y su video de cómo usarlo en el caso de herramientas, y pues esa pequeña descripción, ¿no? En qué consiste. Entonces ya estamos aquí y encontramos lo que es, bueno, el set de 6 mandriles de madera para argollas. Tiene su video y, como les indico, tiene su fotografía. Ahora bien, en la parte de acá abajo, justo aquí donde les voy a sombrear en azul, vemos tres tipos de precios. Jessica, ¿qué significa eso? Bueno, muy fácil. Es que si tú compras desde una unidad a tres unidades, el precio de este producto está en 38 mil pesos con IVA incluido, ¿ok? Si, por ejemplo, digamos, voy a comprar de 4 a 6 unidades de mandriles, entonces su precio estaría en 33.500. Y si, por ejemplo, no, voy a comprar 7 o más, entonces automáticamente el sistema me va a tomar como 30.150. Es tan fácil como simplemente yo llegar y adicionar aquí. Entonces, mira, por ejemplo, mira el cambio que se hizo. ¿Ves que se hizo más grande el precio número 2 que el 1? Por ejemplo, aquí estoy en 3. Quiere decir que me está señalando en rojo 38.000. Pero si yo lo aumento a 4, automáticamente me va a pasar a 33.500. Pero si, por ejemplo, lo aumento a 7, vemos que lo va a tomar automáticamente como el precio número 3, que es 30.150, IVA incluido. Importante que tengas en cuenta, por ejemplo, la cantidad de stock, cuántas unidades tenemos, para que asimismo pues puedas ver en qué precio te es más favorable adquirir el producto. Bueno, siguió a esto, entonces ahora vamos a iniciar sesión. Por ejemplo, yo tengo una clasificación de cliente preferencial. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo ya ingreso con mi usuario y mi contraseña, ya soy un cliente que soy cliente fiel y sé cuál es mi clasificación? Si no sabes cuál es tu clasificación, recuerda que te voy a invitar para que mires nuestro video tutorial de qué tipo de cliente fiel eres en Carol, y asimismo tú ya sepas para tener esto en cuenta. Ok, ahora Jessica, pero esto es sin iniciar sesión. Y si, por ejemplo, voy a iniciar sesión, ¿cómo hago para saber si ya soy cliente preferencial, si soy cliente élite, si soy cliente DIY? Ten presente que estas tres casillas que encuentras aquí, justo aquí, son las diferentes clasificaciones. Entonces, si es de 1 a 3 unidades, son para clientes DIY. Si es de 4 a 6 unidades, ese precio es para clientes preferenciales. Y si soy de 7 o más, es para clientes élite. Cuando yo voy a iniciar sesión, ya solamente voy a ver una casilla de precio. Y es que el sistema ya va a saber qué tipo de cliente soy.
Por eso es muy importante que sepas cuál es tu clasificación. Si tú no sabes más o menos de qué trata este tema del programa de cliente fiel, recuerda que te voy a dejar acá arriba la casilla para que vayas y mires qué clasificación tienes y asimismo pues sepas cuáles van a ser tu rango de precios. Es importante esto. Ahora, vamos a ingresar al portal iniciando sesión. Yo, por ejemplo, tengo la clasificación de cliente preferencial. Entonces, voy a la parte de arriba del home y en la parte superior derecha le voy a dar clic en iniciar sesión. ¿Listo? Aquí ya tengo guardado mi contraseña y mi correo. Pero si tú no la tienes o no te has registrado, pues aquí fácilmente te da varias opciones. Ingresar, recuperar contraseña o registrarse. En este caso ya la tengo y está guardada, entonces simplemente doy clic en ingresar. Y automáticamente el portal pues ya me abre a mi cuenta en Carol. Y sigamos. Voy a volver a colocar, por ejemplo, el código. ¿Recuerdan cuánto costaba en precio DIY? 38.000. En preferencial, 30.000. Listo. Entonces vamos a ver qué precio va a aparecer, qué clasificación me toma mi página web. Entonces aquí voy a colocar 02152. Vamos a dar clic y vamos a ver que solo me aparece una casilla de precios. Lo mejor de ser cliente preferencial o tener una clasificación es que ya tú vas a poder gozar de beneficios sin tener que comprar en cantidades. Por ejemplo, si yo soy cliente preferencial o cliente élite, ya no tengo que comprar 12 mandriles para poder que me hagas un descuento especial. Solamente comprando un mandril o un Miyuki Delica o un alambre stone, ya me estás dando un precio preferencial. Y ese es uno de los beneficios que tenemos nosotros como Carol Shop. Así que, bueno, importante, mira que por ejemplo ya ingresando con mi cuenta ya el sistema sabe el promedio de compras que realizo por año, que es 1.500.000, y que automáticamente pues siempre me va a dar esa clasificación de precios. Y listo, esto es como un poco de lo que debes de saber con relación al tema de clasificación de precios. Recuerda que si tienes alguna duda adicional, házmela saber aquí en los comentarios. Si te pareció útil, también dale like, me gusta, suscríbete y activa esa campanita porque queremos que estés siempre al tanto de toda la información que te ofrecemos aquí en Carol. Me alegra haber compartido contigo este tiempo. Nos vemos en una próxima, Carol Lovers. Bye.